Bienvenidos a Desde Cero, una instancia de conversaciones entre artistas. Nos presentamos. Somos un par de actores completamente cesantes. Mi compañero es Flavio Mejías. Yo soy Javiera Toledo. Y la invitada del día de hoy es Blanca Levy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por querer venir a nuestro programa. Sí, no, muy agradecida felices. Que me inviten. Ah, muchas, muchas gracias. ¿Cómo has estado? ¿Cómo estuvo tu día? Cuéntanos un poco cómo ha estado tu semana. Vengo llegando de gira con una performance que hice junto a Revista Anfibia, que estrenamos en marzo en el GAM, y ahora nos salió gira. Estuvimos en Temuco, en Concepción y en Valparaíso anoche con la última función. Ah, ¿y cómo se llama la obra? Puchuncaví, el humo en el cuerpo. Ah, bacán, qué bacán. ¿Habla un poco de la zona de sacrificio? Sí, es un podcast que es un... Perdón, es una performance que es un eco de un podcast que yo hice el año pasado con Revista Anfibia. Perfecto. Un podcast documental que son 4 capítulos y que básicamente en cada uno la protagonista es una mujer que defiende su territorio, que actualmente es una zona de sacrificio. En fin, es como... Son activistas medioambientales porque han visto dañada su calidad de vida en los lugares que habitan. Uh-huh. Y uno de estos capítulos, que se llama El Chernobyl chileno, habla de Cata Alonso, que es una mujer activista que vive en la playa de Ventana, donde están ahí todas las empresas de la zona de sacrificio. Y entonces, cuando se lanzó Revista Anfibia en Chile, que fue en marzo de este año, hicimos la performance para el lanzamiento de la revista a raíz de este podcast que habíamos realizado con Anfibia Podcast. Revista Anfibia es una revista originalmente argentina que lleva ya 11 años. Ya. Que es muy interesante como abordan los temas contingentes y todo, pero siempre como desde un punto de vista distinto. Uh-huh. Y esa es la gracia que tiene. Y ellos desarrollan 2 áreas de periodismo. Una es el periodismo narrativo, que por ejemplo el podcast entra en esa categoría, o por ejemplo juntan a académicos con periodistas a escribir algo juntos. Y también está la línea de periodismo performático dentro de lo que se enmarca de esta performance, pero en Argentina tienen ya un montón de experiencias de este tipo. Acá ya se hizo otra en el Museo de la Memoria a raíz de los archivos de Puga, un civil en dictadura. Bueno, eso también es de una investigación a partir de Revista Anfibia que le hicieron los periodistas Francisca Skognich y Juan Cristóbal Peña. Y también se hizo una performance que protagonizó Rolo Pulgar, se hizo en el Museo de la Memoria y entiendo que en algún momento también va a tener otra función, otra repercusión. ¿Sí? Oye, cuéntame, ¿cómo llegó esto del arte, la actuación en tu vida? ¿Cómo, cuáles fueron tus inicios, tus primeros pasos? ¿Cómo? Yo creo que en el colegio, cuando tenía como 9 años, yo ya como que decidí que quería ser actriz. No sé, no recuerdo que me hayan llevado demasiado al teatro ni nada, pero debo haber visto así como el grupo teatro del colegio hacer algo y mi mamá me había metido a ballet, ponte tú, y descubrí que, puedo hacer teatro en vez de ballet. Y cuando caché que había gente que hacía una profesión de aquello, dije, esto es lo que quiero hacer yo, digamos. Como. Qué bacán. Qué bueno. ¿Dónde estudiaste? En la Católica. Bacán, perfecto. ¿Tú eres de acá de Santiago sí, o de región? De Santiago. Ya. ¿Cuál fue la primera teleserie en la que tú participaste o el primer proyecto importante en el que fue un antes y después en tu carrera? Mi primera teleserie así con un personaje estable y todo fue Tic Tac, el año 97. Yo ingresé en diciembre del 96 en la Escuela de Teatro y en el 97 ya tuve trabajo. ¿Al tiro con trabajo en la televisión? Sí, es que me habían ofrecido desde antes. Cuando yo estaba en primer año de escuela ya me habían ofrecido en ese momento un personaje para Rompe Corazón, que era una teleserie que protagonizaba Carolina Fadich, que fue su primera teleserie, con Pancho Reyes. Y yo encontraba que, o sea, tener que congelar la escuela o faltar a clases cuando estaba recién pasando a segundo año no tenía mucho sentido. Pero sí pedí que me llamaran cuando tuvieran bolitos o cosas chicas, etcétera, para hacer, porque a mí me servía para la experiencia. Experiencia y todo el tema. Entonces sí hice un par de bolos en algunas teleseries. Y claro, ya cuando... y en tercer año, a fin de tercer año, me volvieron a llamar para otra teleserie. Y ahí sí tuve 2 compañeras de curso que congelaron la escuela. Una se fue a Adrenalina, la otra se fue a protagonizar Locapiel. Pero yo no quise porque además el costo como de estudiar tenía como un súper alto costo para mi familia, para todo. Y como que yo dije, no, yo quiero terminar y de ahí en el fondo arreglármela sola. Y aparte, habíamos peleado todo el año para tener a ciertos profesores que habíamos logrado traer a la escuela y iba a hacer perdérselos. Sí, perderse esa experiencia. Entonces yo dije, no estoy preparada ni profesionalmente ni emocionalmente. Dije que no de nuevo. Y ya cuando salí de la escuela, me llamaron para este proyecto Tic Tac y volví a decir que no, porque había audicionado por una obra de teatro, que ya estábamos ensayando y todo, y
esta obra tenía no solamente las funciones de los fines de semana, sino que además tenía funciones para estudiantes. Entonces, martes a las 11 de la mañana, y no había cómo preverlo con demasiado tiempo, entonces era incompatible, y dije que no. Y a las 2 semanas me llamaron y me dijeron, ya, sabes que te vamos a respetar tus horarios de funciones. Súper flexible, así, obvio. Sí. Sí, es que era un personaje chico, típico como primer personaje en la teleserie, uh-huh. que es como una Lola media sin gusto a nada, ¿cachai? pero fue bueno porque de esa manera te permite aprender, ¿no? Como de la experiencia, del recorrido. Como del medio, del formato, del medio. Exacto. Uh-huh. Oye, pero qué bacán que te hayan llamado como en primer año, como a trabajar como... ¿Por qué? Sí. ¿Cómo fue eso? Oye, que me llama la atención como... Que hoy en día eso ya no se da mucho. O sea, yo pensaba que era porque había hecho un súper buen casting, ¿cachai? Y porque en realidad yo nunca... Yo no me sentía mina, ¿cachai? Como a esa edad. Yeah. Sentía que minas eran las que medían de 1.70 metros para arriba, que eran todas rubias, que no sé qué. El estereotipo, claro. Claro, como... yo no estaba como dentro de los estándares de belleza, pero claro, ahora miro fotos mías de la Peco y digo, claramente... era también una cara bonita. Entonces, bueno, espero que haya sido por mi talento, pero en realidad es difícil como evaluar el talento de alguien nada más que con un casting de una escena de teleserie. Uh-huh. Yo creo que eso se ve después en el curso del trabajo. Y por eso también me llaman como para hacer este personaje, que es un personaje medio nada, en una teleserie en que había muchos personajes que actuaban como en estilo de cómic, y a mí me parecía súper entretenido y a mí no me dejaban hacer nada de eso. Yeah. Y así como, oye, yo tengo formación actoral, puedo hacerlo, y claro, en realidad tenían razón, porque de esa manera también tú podís aprender, o sea, no se puede ser tan soberbio cuando uno es joven y como que al tiro quiere tener un gran personaje y no, pues, ¿cachai? Claro. Tenéis que partir de abajo, tenéis que no brillar, tenéis que aprender. Claro. Ir de a poco para subir como a la palestra, por así decirlo, para lograr poco a poco su camino. Uh-huh. Oye, tú haces cine también, cine, televisión. ¿Cómo te enfrentas tú a un casting, por ejemplo? ¿Tú haces casting o ahora te llaman? ¿Cómo? Depende. Ya, ¿cómo? En general me llaman y los castings, hay distintos tipos de casting. Hay algunos que son una entrevista, hay otros que tenés que hacer una escena, mandarla en video, tenés que claro, autograbarte, acting, autodirigirte. Como... Hay otros que va y un director te dirige y te modifica, uh-huh. Te hace repetir la escena con otras indicaciones. Hay otros en que no está el director y como que hay un asistente leyéndote la contraparte. En fin, entonces... La verdad no sé cómo me preparo para un casting. En mi época nadie le enseñaban a prepararse claro. para un casting. Ahora sí. Sí, po. Pero no sé. Yo creo que la mayoría de los proyectos me llaman directamente. Bacán. Pero sí me pasa también que a veces hago casting. Uh-huh. Y a veces quedo y a veces no quedo. Pasa. Muchas más veces uno no queda, digamos. Sí, o sea, la mayoría de las veces que uno tiene que hacer un casting, no queda. Sí, esa es la realidad que enfrentamos. Sí. Bueno, yo al menos... La mayoría de los actores hoy en día. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo es la creación de un personaje? Por ejemplo, cuando a ti te toca, ya, me tocó este personaje, ¿qué es lo que tú haces para crear todo el mundo interior de tu personaje? Yo creo que depende mucho del personaje y del formato en el que estés trabajando y del tiempo que tienes para prepararlo. Uh-huh. Porque a veces te llaman ya para una película y no sé, pues se parte en 2 semanas más, o sea, no tenés nada de tiempo para prepararlo. Claro. Pero si estás en un proyecto involucrado durante 2 años que algún día se va a filmar, por supuesto, o sea, todo tu cerebro estaba abierto a toda la información que pudiera llegar durante todo ese periodo. Entonces... yo creo que la preparación varía mucho si es un personaje que existió, sobre el que hay muchísima documentación o poquísima documentación, o si es un personaje totalmente de ficción, si se relaciona con gente que tú a lo mejor conoces o no, o tienes que usar solamente tu imaginación. O sea, hay muchas cosas que varían de cómo uno prepara un personaje. Obvio que hay ciertas metodologías, uno pasa por la escuela para que te enseñen eso, claro. Pero la gracia de las metodologías es que después tú tienes que olvidar de ellas. Sí. Y que están todas ya después en tu cuerpo, claro. Y tú usas lo que necesitas ya sin nombre de metodología, uh-huh. ¿Cachai? Sí, eso es completamente verdad, como que cada uno va adquiriendo cosas que le sirven al final. Exacto. Sí, porque eso igual ayuda también a que uno se vaya soltando también y no se vuelva toda una maqueta, no sea todo tan estructurado, por así decirlo, y poder jugar con esas metodologías. Claro, o sea, mientras más herramientas uno adquiera, en el fondo es más posible. Como te desenvuelves también. Sí. Sí. Oye, esto, por ejemplo, tú estás en el mundo audiovisual y también en el teatro. Uh-huh. ¿Cómo lo mezclas, por ejemplo? ¿Siempre hiciste teatro, nunca lo soltaste? Siempre hice teatro, pero claro, no, a veces había un año en que no tenía ninguna obra, otros años en que tenía una obra, 2 obras, pero este año tuvimos 6 obras, además de la performance, que serían 7,
Nunca había tenido un año teatral como este, así, para serte honesta. Pero no es que uno haya dejado de hacer teatro, claro, porque a veces está involucrado en otros proyectos. Sí, totalmente. Que requieren como de mayor atención, mayor tiempo, y porque tampoco había tenido tantas oportunidades nomás. Uh-huh. Ah, claro, porque hay actores también que se dedican mucho más al audiovisual, pero dejan un poco de lado lo teatral. Sí, no, como, yo no quisiera nunca tener que dejarlo de lado. A mí me parece importante el ejercicio del escenario, el ejercicio teatral, porque creo que es el lugar que te da las herramientas necesarias para actuar en cualquier otro formato. Sí. No hay que dejar el teatro, nunca. No. Hay que pasar por ahí y es como volver siempre a la escuela, ¿no? Y volver a los procesos de creación que son más largos, que son más profundos, que son más intensos, que todo tiene una razón muy distinta y mucho más profunda que en cualquier otro formato. Entonces hay que pasar por ahí. Y en los periodos, ponte tú, en que yo he estado como sin pega derechamente y sin teatro, lo que uno tiene que hacer es ir y buscar espacios de formación, volver a la escuela y volver a estudiar cosas que a lo mejor ya sabes, pero que con la madurez y la experiencia es como que adquieres esos conocimientos de otra manera, desde otro lugar, o cosas nuevas. Hay que ir evolucionando también, así como los médicos tienen que ir leyendo papers, y en el fondo los oficios, las carreras son todas dinámicas y van cambiando las cosas y van cambiando las soluciones. En la actuación también el contexto igual cambia, exacto, y en la actuación también han ido apareciendo como nuevas maneras de aproximarse emocionalmente a un personaje, intelectualmente, etcétera. Y hay que estar atentos a eso. Sí, hay que estar muy presente en ese lugar, porque igual el teatro tiene eso, pues, el estar presente, el vivirlo desde ese lugar. Porque igual, desde lo poco que yo sé de la televisión, la televisión es un poco mucho más rápida de ese sentido, pues es actuar por escenas. El teatro te permite como un proceso un viaje, una experimentación. Pero depende también, porque en el fondo cuando uno habla de televisión uno generaliza, pero en realidad televisión, ya si estamos hablando de teleseries, claro, sí, pues, es muy rápido. Muy rápido, pero si tú hablas de estas series que se producen como si fueran una película, cada capítulo es distinto. Sí. Y también puede ser que lleves mucho más tiempo involucrado en ese proyecto, entonces también hay otro trabajo que es distinto a una teleserie. Entiendo. Como por ejemplo, tú trabajaste en El Reemplazante. Por ejemplo. Ahí. En El Reemplazante grabábamos 4 escenas diarias. Máximo 6. En Prófugos lo mismo, ¿cachai? En una teleserie puedes grabar 16. Sí, pues. Claro. ¿Y qué tal esa experiencia en el Reemplazante? Una bonita experiencia. Aparte que fue muy interesante el trabajo, porque ahí los actores más viejos no, digamos los adultos no, pero los jóvenes tuvieron un taller como durante 2 meses. Primero trabajaron con no actores, o lo que se llama actores naturales. Claro. Sí. Y después, a la mitad del taller, ingresaban actores profesionales, pero que eran muy jóvenes o que estaban a punto de egresar de la escuela, como para tratar de encontrar un lenguaje de actuación común entre ellos, entre los que habían tenido el taller primero y los que venían entrando. Y después, ya cuando empezamos la serie, los adultos teníamos que sumarnos a ese lenguaje. Claro. Que era súper naturalista, ¿no es cierto? Como que tenía. Es que eso yo creo que ahí está como el éxito de la serie también. Eso también iba a decir, como que llega mucho también, porque, sí, como porque que eran personajes súper reales. Claro. Muy cercanos. Sí. Muy cercanos, sí. Eso me pasaba a mí, por ejemplo, al verla, que yo sentía que estaban como todos en el mismo camino, en la misma tecla. Y yo creo que tiene que ver mucho con eso que pudieron hacer antes de... Claro, que se hizo un taller, porque también pasa mucho que veis una serie y es como, ah, está bacante, pero hay un personaje que no le creíste. Sí. Y se te arruina todo. Sí, sí. Todo el viaje. O una película de repente, que, ay, súper buen actor, y de repente parte la película y partió con la actuación mala de alguien. Y yo ya no me puedo concentrar nunca más, ¿cachai? Entonces... Es súper fundamental tener un periodo previo donde todos puedan interactuar un poco como para buscar un lenguaje común, porque no todos actuamos igual. O sea, obviamente hay un director, claro, pero obviamente si tenéis la posibilidad de interactuar antes, de ensayar antes y todo, de empezar un proyecto así, o sea, el resultado va a ser muchísimo mejor. Y por ejemplo, ¿cómo fue en esta película La vida de los peces? ¿Cómo fue esa experiencia, como el grabar? Fue bien intensa porque fueron como 5 semanas. Bueno, que yo no estuve todos los días las 5 semanas, porque el que más estaba ahí era Santiago Cabrera. Sí. Y él además no vivía en Chile. Y a Matías Vice le gusta ensayar mucho antes de los rodajes. Pero sí, Santiago se vino como 2 semanas y media antes, y fueron 2 semanas que le dimos full a los ensayos, así todos los días. Y bueno, fue un rodaje particularmente intenso para mí, además, pues yo tenía una guagua de 3 meses a la que había que parar a amamantar cada 3 horas durante el rodaje. Wow. Y eso fue un problema para la asistente de dirección y todo. Pero bueno,
Matías quería que yo estuviera ahí y yo le planteé, bueno, esta es la manera de estar acá y se me respetó. Y salió todo muy bien. Qué bacán. Oye, tú Romané también hiciste, estuviste... Sí. Ahí había salido de la escuela, ¿cuánto tiempo? Porque no, ya había salido. Romané se hizo el año 2000, yo egresé el 96 de la escuela. Ah, ya. Yeah. Diciembre igual, del 96. Tres sí. años, ¿no? ¿Dos años? ¿Tres? Cuatro. 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 Sí. Claro, se empezó a grabar como a fines del 99. Ah, ya. Yeah. Y todo el primer semestre del 2000. Porque eso igual era una experiencia distinta porque eran gitanos, po. Todo así, un personaje. Claro, había como que aprender otro idioma, sí. Y ¿cómo todo. Fue? ¿Cómo pero es fue que antes me había tocado, o sea, después de Tic Tac, la primera teleserie que hice con el elenco Sabatini fue Llorana. Entonces ya sí, ahí pues. Habíamos tenido que aprender los bailes, el idioma, Rapa Nui. Habíamos viajado súper lejos, mucho más lejos que a Mejillones, que fue donde fuimos con los gitanos. Entonces, claro, todas esas teleseries tenían una cosa como de aprender de otras culturas, de acercar al resto del país también, ¿no? Uh-huh. Como había una política de canal, de televisión pública en ese momento. Que justamente tenía que ver con eso, ¿no? Como con sentar a todos los chilenos a dialogar, claro, a convencer de culturas distintas, debates distintos, temas que se ponían sobre la mesa. Y eso era súper interesante y súper bonito, pero era una época en que las teleseries contaban con otro tipo de presupuesto, sí. Y los canales vivían de las teleseries, vivían según le fuera bien o mal a la teleserie. La teleserie era la que le entregaba el rating al noticiero, entonces era muy importante para ellos. Hoy día ya no es así, han cambiado los hábitos de consumo de televisión, por razones obvias, y claro. Creo que a la tele le ha costado mucho adaptarse a eso. Porque, por ejemplo, yo ahora que veo las teleseries antiguas, me pasa mucho que son un poco muy teatrales también, como en este de que... El tipo de actuación. Sí, la investigación, el hecho de que viajen a otro lugar, porque ahora ya no se da mucho. Claro. Son más set, quizás como... Sí, eran muy como teatrales, entre comillas, quizás por el tipo de actuación y todo, pero también es porque, claro, los lenguajes evolucionan. Sí. Quizás esa misma teleserie hecha hoy día sería distinta. Uh-huh. Claro. Sí. O sea, digo, con el mismo presupuesto, con las mismas cosas, tendría ahí actores hablando distinto, etcétera. Y quizá el recibimiento quizás no sería el mismo. Uno nunca sabe hoy en día con el público. Sí, no, claro. Pero más que uno nunca sabe con el público, tiene que ver con que la torta a repartir hoy día es muy chica. Es mucha menos gente la que ve tele, televisión abierta. Yeah. Así como... Todo se ve por YouTube. Consume plataformas, YouTube, Netflix, no sé, la plataforma que queráis... Nadie prende la tele en realidad para ver así como tele. Claro, como que muy poco igual. Sí, sí. Oye, ¿qué onda con la docencia? ¿Tú haces docencia, haces clases o has hecho? He hecho, sí, ahora no, pero estuve trabajando varios años en la Universidad de Talca. ¿Ya? En un proyecto muy bonito que era un ramo que era obligatorio para todos los alumnos de la universidad. Ah, mira. Nosotros partimos el 2014 con un programa piloto con cuatro carreras. Esto lo hicimos con Paulina Urrutia y Juan Carlos Nanjarí, que él también es egresado a mi escuela igual que la Pauli, pero más viejo que nosotros. Y armamos este programa que había pensado el rector de la Universidad de Talca en ese momento, porque él había estado en Alemania y había entendido que las herramientas del teatro le daban como elementos fundamentales. Y pensando en la Universidad de Talca, además que tenían como un alto porcentaje de estudiantes de primer quintil de la población, con una tasa de ruralidad altísima, muchos cabros que era primera vez que se iban a vivir del campo a la ciudad, y a la ciudad de Talca más encima, sí. no como a una gran urbe. Entonces se requería como de habilitarlos como con ciertas herramientas, habilidades, valga la redundancia, blandas, que no tenían a la hora, por ejemplo, de ir a enfrentarse a una entrevista de trabajo y competir con un profesional de la misma área, pero que hubiera estudiado en Santiago, ¿cachai? Porque eran cabros súper estudiosos, súper buenos, pero que a la hora como de enfrentarse a un público o a una persona con cierto cargo de poder y todo, se achunchaban entero. Entonces ellos tenían ya un ramo obligatorio que era comunicación oral y escrita en primer año, y en segundo semestre nosotros hicimos esto que era como la mitad de comunicación oral y escrita, en que les enseñábamos a comunicarse de otras maneras, a leer a las personas, ¿cachai? De otras maneras. Y fue muy bonito, pero fue tan bien ese proyecto que al año siguiente se amplió para casi toda la universidad, menos la ingeniería, que estaban como normalizando su currículum. Ya. Y al año siguiente se hizo obligatorio para toda la universidad. Qué y ahí estuve hasta el 2021. Buena, hace poquito igual. Sí, y ahí me fui porque en realidad el proyecto cambió. La Pauli también se fue ese año antes que yo.
Y claro, cambió un poco el proyecto, el modelo que habíamos hecho, que era súper eficiente. Cambió. ¿Vivía en Talca en ese momento? No, viajaba todos los días. Yo tenía tres carreras y yo viajaba todos los miércoles. Ah, ya. Sí, los tres cursos los de igual. Dos horas reloj. Claro, igual era agotador, sí, porque sí. Eran súper largas las clases. Claro. ¿Y para ti cómo fue enfrentarte a la pandemia como actriz? Porque igual hay actores y actrices que la pandemia fue como un alto en todo sentido. Sí. ¿Cómo fue como para ti eso? Sí, para mí también, evidentemente. O sea, al principio yo estaba justo grabando una teleserie y como nadie sabía cuánto tiempo íbamos a parar, yo dije, feliz, me voy para mi casa, tengo vida familiar, ¿cachai? Y hago cosas. Y estaba súper feliz en esto y como conteniendo las crisis de todos los otros, del marido, de cada uno de los hijos, qué sé yo. Y como al tercer mes, un día que ya no me pude levantar más. Oh. Así, arréglenselas, ¿cachai? No... Y fue súper difícil como poder volver a pensar en el quehacer. Sí. Porque al estar absolutamente privada de mi quehacer, es como que yo desaparecí de ese conjunto familiar. No estaba yo ahí. Y bueno, hice varias cosas por Zoom, qué sé yo. Participé con los Playmobil en unas obras de improvisación por Zoom, que era súper difícil. Y se iban como rotando los cromas. Los cromas. Claro, teníamos cromas en las casas, claro. y teníamos como distintos fondos y teníamos, claro, que, como era improvisación, había que achuntarle al fondo más o menos que tú pensabas que el otro iba a poner para que... Y no se le iba el internet o cosas así. Bueno, también podía pasar, claro. No, el delay igual. No, tremendo, era tremendo. Hice cosas así, hice cosas más bonitas también, hice narración de cuentos. Ah, buena. Hice alguna obra de estas por Zoom que hacía de Cow Company, que eran como leer la obra básicamente. Uh-huh. Pero también tuve la oportunidad de hacer cosas súper interesantes en términos digitales, como fue la obra Viña con Héctor Morales justamente en pandemia, que la hicimos primero en formato digital. Ah, y después, este año la llevamos a escena, pero otra cosa, o sea, muy distinto a lo que hicimos, claro, porque ya no podía, claro, no podía ser igual, no podíamos hacer lo mismo que hicimos en digital, no, presencial, que aburrido, ¿no? Era como, claro, tenía que hacer otra cosa. Y la gente tampoco iba a verlo online tampoco, era presencial. Exacto, exacto. Pero sí, la experiencia online fue súper interesante porque de alguna manera lo que hacía era justamente explorar esta nueva plataforma y ver cómo podíamos nosotros adaptarnos a eso, más que hacer un Zoom, que era muy latero. Sí. ¿Sí? Y fue de la... Humildemente, obvio que yo estaba en ese proyecto, viene de cerca la recomendación, pero yo te diría que en toda la pandemia vi solo dos cosas que tuvieran como ese nivel de interés. Esta y una obra que dirigió Plana con la Amparo Noguera, que era también súper bonita. Otras cosas que vi fueron registros de obras de teatro que se habían hecho ya, pero eso, sí, es súper distinto. Claro. Como trabajo en que lográis hacer dialogar lo teatral con lo digital, ¿cachai? Y desde tan lejos también, pues, porque el teatro también necesita el estar con, exacto, el otro. Exacto. Entonces eso fue interesante y ahí me empecé a reactivar. Después Matías Vice me llamó para hacer una parte en su película Mensajes Privados, que se hizo toda en pandemia. Cada uno se dirigió a sí mismo prácticamente desde su casa, con su celular, con la iluminación que uno lograba armar. Eso. Y, ¿tenía una pregunta? No. ¿La dramaturgia? ¿Escribes algo en pandemia? ¿Salió algo? Escribí. ¿Siempre estás escribiendo o surgió ahí? O... No, hacía mucho que no escribía y muchos años yo escribí columnas como de actualidad o de cualquier cosa en revistas, así como periodísticas. Pero hacía mucho que no. Y en pandemia, claro, me metí a estudiar cosas, ¿no? Perfecto. Me metí primero a un taller de escritura de monólogos y a raíz de esos monólogos yo dije, pero esto a lo mejor puedo escribir una obra. Me inscribí después en un taller de proyecto de obra. Y ahí salió una obra, pues, y el año pasado postulé a la convocatoria de Santiago Off, quedé, que es una postula anónimo como cualquier concurso de literatura, y tuve que hacer una lectura dramatizada en el GAM y todo, y bueno, esa obra la tengo ahí guardada porque en realidad los directores o la gente que la ha leído me dicen, tenés que dirigirla, y yo la verdad es que no quiero ni actuarla ni dirigirla porque... es la primera obra que escribo así como y que parece que está bien porque quedó en esta convocatoria, pero claro, uno puede engolosinarse mucho con lo que uno escribió y se reacio como a sacar, limpiar, claro, recortar. Entonces yo me gustaría que alguien pusiera su propia mirada sobre eso, y por lo mismo, si yo la actuara también, me sometiera a la dirección de otro, también sería difícil. Habría un perjuicio, habrían cosas. Porque aunque es una obra de teatro y es una ficción y todo, hay muchos temas demasiado personales ahí, porque finalmente uno escribe de lo que sabe. Desde el uno también, exacto. Entonces
Sí, me gustaría, igual soy tímida para pasársela a directores, pero me gustaría como que alguien la tomara y dijera, oh, qué bacán, quiero hacerla, y yo ir el día del estreno y sentarme, o ni siquiera el día del estreno, ya. Dos semanas después, que ya tenga algo de rodaje y verla. Y ver qué sucede. Sí, sí, igual a ver algo de uno debe dar cosas también, po. Sí. Sí, pero yo prefiero eso a tener que someterme a dirigirla o a actuarla. ¿Y tú ves tus cosas? No siempre, pero sí, pues es un ejercicio que hay que hacer. ¿Y te cuesta verte? No, no siempre. A veces sí, con los años como que me he aprendido a querer más. Pero obvio que siempre hay una escena que tú dices, podría haberle sacado más jugo, sí, claro, esto, podría haber hecho mejor esto. Pero otras que tú decías, esta estuvo bien y me acuerdo que estuvo bien porque se trabajó de esta manera, ¿cachai? Porque uno igual se siente cuando funciona o cuando no. Po. Sí, pero a veces pasan cosas insospechadas, porque sí. El ojo de un director siempre es distinto al de uno, porque uno está demasiado dentro. Si me acuerdo, por ejemplo, en La Día de los Peces, la vieron, ¿cierto? Sí. Ya, está esa escena final que se separan de la mano de la escalera y quedan frente a frente y vienen como unas amigas de ella a rodearla y le preguntan por los niños, qué sé yo. Y ahí se supone que yo tenía que mantener mi mirada con él, hasta el momento en que existe la decisión de separarse. Una contención en esa claro, mirada. Entonces las personas que venían acá, había una particularmente que me hablaba y me hablaba, pero me hacía preguntas, entonces me súper sacaba de la escena. Ya. Me desconcentraba, yo no sabía qué hacer, porque tampoco le podía decir, no podía cállate. Expresar, no, caché como, o decir, oye, cámbiame a la actriz aquí que está hinchando mucho las pelotas. Pero yo estaba desesperada, y entonces hicimos varios tomes, qué sé yo, y quedó la escena. Y Matías me dice, listo, esa, quedó. Y yo así como, pero no estuve en la escena, me pasó esto, no estuve, no, sí quedó bien. Y yo así, nunca quedé conforme con eso, porque realmente estaba totalmente fuera de la escena, y tú ves la película y la escena funciona. Sí. No, ¿cachai? Y uno dice, ah, bueno. Sí. Era bueno que me hablara de repente la necesitaba esa incomodidad justamente para no tener que actuarla, ¿cachai? No, para que no quedara forzado. Exacto. Qué bacán. Oye, ¿cómo llegó esto de la radio? ¿Cómo hace mucho tiempo que también haces radio? Sí, yo empecé a hacer radio a fines del 98, principio del 99, tiempo, ¿no? Y estuve un rato sin hacer radio desde mediados del 2015 que no hacía radio. Ya. Y este año volví, por primera vez a Radio Universo. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Bien? Bien, yo lo paso súper bien, me encanta la radio, siempre me ha gustado muchísimo. Qué bacán, sí. Porque igual hay que tener como un desplante y una como algo para poder estar en una radio. Sí, pero no sé si a ustedes les pasa que en el fondo cuando estáis frente a un micrófono ya como que al tiro empezáis a hablar de esa manera y genera como una excitación distinta también, entonces... Como que va fluyendo, la verdad. Sí. Sí. A veces uno igual se pone ese prejuicio, no, quizás no sirvo para esto. Pero está ahí en el momento y fluye nomás. Solo sale. Sí. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo y lo que menos te gusta de tu trabajo? Lo que más me gusta de mi trabajo, yo creo que es como la posibilidad de vivir muchas vidas, conocer muchas historias, aprender una diversidad de cosas que a lo mejor dedicándote a otra cosa no podrías. Y lo que menos me gusta es la precariedad. Sí. Sí, tristemente. Sí. Algo que esa respuesta ha surgido mucho últimamente. Por supuesto. Sí, porque igual el trabajo del actor es un sub y baja, como que nunca vamos a estar en un éxito constante, por así decirlo. No, claro, y siempre ha sido muy precario y después de la pandemia esto se ha agudizado, pero... Demasiado. O sea, obvio que en la pandemia fue ya un extremo, ¿cachai? Claro. Pero después de la pandemia, que uno diría, bueno, se van a arreglar las cosas, se ha vuelto todo muchísimo más precario. Mucho más precario, infinitamente más precario y fome. Fue muy terrible. Es difícil, porque desde eso mismo me nace la pregunta de ¿cómo tú crees que es como el arte en Chile? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? Respecto a eso? ¿Tu postura? Del arte, nada, pues depende del artista, pero de cómo funciona el arte, bueno, es terrible. Como que no hay una política pública que uno diga, a este país le interesa lo que se haga culturalmente. Artísticamente y que eso tenga un significado para la ciudadanía, porque hay una cosa también que es muy, yo creo, de la personalidad del chileno, y es que en el fondo trabajar y pasarlo bien son cosas que no deberían ir juntas. Por lo tanto, el que trabaja y lo pasa bien es como, hay un resentimiento contra eso muy grande. Y la gente piensa que somos gente como floja, que no trabajamos, y nadie sabe todo el trabajo esfuerzo. Que hay detrás, que uno está 24/7 trabajando para la cuestión. La mayoría de la gente sale de su pega, se va a la casa, descansa, tiene vida familiar. Nosotros no, ¿cachai? Estamos todo el día con la cuestión en la cabeza, toda la noche. Con el texto en mano. Porque obviamente implica una vocación y una pasión distinta. Sí, totalmente. Pero
en Chile es muy difícil porque no existe la valoración que esto tiene en otros países, en la mayoría de los países. ¿Has actuado en otros lugares? ¿Cómo? Sí. ¿En dónde? En teatro he ido de gira como a Perú, Bolivia, y en cine he hecho películas en Argentina, en Ecuador, en Estados Unidos y en España. Y en Francia, pero con el mismo director español de la que hice en España. Entonces igual ahí tú puedes ver que la cultura igual es distinta aquí. Claro. Es distinta. La diferencia totalmente. Sí. ¿En Estados Unidos qué hiciste ahí? ¿Qué una es? Película. Muy independiente así. Ah, bueno. Sí. ¿Te haga la experiencia? ¿Cómo? Sí. Sí. Igual ahí, ponte tú, era súper difícil. Yo hablo inglés, soy ciudadana norteamericana y todo, pero... Ah, no sabía. Pero porque mi mamá vive en Estados Unidos hace muchos años, no es mi lengua materna. Ya, claro. Pero hablo bastante bien inglés, qué sé yo. Y esta película era en inglés, pues. Y yo hacía un personaje que era una actriz chilena, que estaba en Nueva York y qué sé yo. Pero actuar en otro idioma es muy difícil. Un idioma que no es tu lengua materna es muy difícil. Porque yo puedo hablar bien inglés, pero actuar en inglés como que no lográis encontrar la entonación adecuada que puede tener una frase. Entonces yo, mirá, y yo dije, yo actué mal. No en todas las escenas, pero tenía una escena que me costó muchísimo y la miro después y es como, no lo logré. En es esa escena sí. En particular. Es que debe ser difícil. Muy debe difícil. Ser difícil, me imagino también. Sí, qué complicado. Y además estar pensando, bueno, que yo no sé mucho inglés, no sé estar pensando si realmente lo estoy diciendo bien o no, como, y claro. Actuar y decir, no, qué complicado. Muy difícil. Y era más encima una escena de una audición, como de un casting. Terrible. O sea, más encima hacer el casting, no, espantoso. Oye. Ahora vamos con un jueguito. ¿Tenemos un jueguito? Para ti. Te lo vamos a explicar mientras. Es un frasco y ahí van a ver algunos nombres, algunas teleseries en las que tú has participado, algunos compañeros por ahí. ¿Ya? Y la idea es que nos cuentes alguna experiencia, alguna anécdota, algo que se te venga a la mente un poco. Perfecto. Ya. Lo vamos a revolver y ahí, sácalo. A ver. Romané. ¿Qué puedo contar de Romané? Mi marido era Héctor Noguera. Que fue mi profesor también. Yo fui el último curso de la Escuela de Teatro de la Católica al que él le hizo clase. Ya. Yeah. Wow. Es un encanto porque además sus comentarios siempre eran muy profundos y todo, pero era volado. Como siempre estaba como en otra. Y bueno, él tenía en esa época, estoy hablando del año 2000, tenía ya 62 años. Un físico así increíble, caché, como deportista y todo. Y nosotros teníamos que esperar en un hotel, que era como nuestra base de operaciones, que era cerca de la locación donde estaban todas las carpas y todas las mejillones. Y claro, nos aburríamos ahí esperando la escena y todo. Entonces Tito de repente se iba como a nadar al mar. Y llegaba el momento que nos llamaban para la escena y era como, ¿dónde está Tito? ¿Dónde está Tito? Y tú veías como más allá de las boyas. La cabeza de este porte así nadando. ¡Tito! Y Tito nadaba, no se daba ni por enterado. Era el momento de hacer la escena. ¡Qué brillo! ¡Qué bacán! Muy eso, bacán. Que como... ¡Qué bacán! Puede tener esa relación. Heavy, ¿cachai? Y ahí tú igual eres joven, po. Sí, pero tampoco tanto, po. El 2000, ¿qué edad tenía yo? 26 ya. Ah, ya. Yeah. O sea, no, 25. Cumplí 26 a mediados del 2000, o sea, después que terminamos grabar la teleserie. Sí, porque en esa teleserie él era te ibas a casar con él, po. Claro. Sí, sí me acuerdo, sí. O sea, me casaba con él, sí, desde el primer capítulo. Sí, estoy como fui su señora esposa toda la teleserie. Como la jovencita. Sí. Ya, vamos ver, con vamos otra. Vamos con otra, qué buena anécdota. Qué buena anécdota. Espérate que no se revuelve. Ahí sí. Sí, yeah. Vale. Vamos. Salieron dos, ¿no? A ver, creo que sí. Salieron dos. Vamos a votar uno. Igual no vi ninguno. ¡Ah! Se me cayeron. Ojalá salga uno. A ver, te ayudo. Están pegados. Espérate, ahí voy a sacar uno. A ver. Ya. Tamara Acosta. ¿Qué anécdota puedo haber tenido con la Tami? Que me acuerde. Trabajamos en hartas teleseries juntas. Pero nunca tan directamente, como que nunca tuvimos muchas escenas juntas, salvo en Pacto de Sangre. Yeah. Que ella hacía hasta periodista y que ella era una madre así súper sufrida. Pero la teleserie era tan terrible, sí, terrible que no me puedo acordar de una escena divertida. Claro. No. ¿Pero alguna experiencia con ella? ¿Comentario? No. Aparte de que es una actriz muy buena onda, con la que es muy fácil llevarse. Es muy amorosa ella. Tranquila, como cero neura y todo, pero no llega. Es que en todas las teleseries que hicimos antes no tuvimos escenas tan directamente, las claro, dos.
O sea, no sé, pienso en La Fiera, que ella hacía este personaje divertidísimo, que era la DJ Katia, y yo por otro lado hacía la Tato. Pero ella se movía en otro círculo, y me acuerdo que hubo unas escenas que sí tuvimos juntas en que yo iba como a una fiesta, pero no me acuerdo de haber interactuado tan directamente con ella. En Llorana también éramos como del grupo de baile, pero más allá de haber bailado. No hay... Claro, después... Pero igual y en todas las otras teleseries hacíamos personajes... Bueno, en Pampa Ilusión también tuve alguna escena con ella, porque era de las mujeres que estaban aprendiendo a escribir y yo le enseñaba, pero también fue como una o dos escenas en toda la teleserie, ¿cachai? Que me relacioné con ella. Entonces, no hay... No recuerdo alguna anécdota en particular con ella, así como que sea chistosa. A lo mejor ella se acuerda. Ah, ahí la vamos a etiquetar. Tendrá que venir. Vamos. La vida de los peces. Bueno, les acabo de contar una, ¿po? Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Esa. Vamos con ¿qué más? Que, el plano que se separan las manos. ¿Ya? Lo hicimos como 26 veces. No. ¿Y por qué? Porque sí. Porque el director es muy obsesivo. Y el plano final de Santiago Cabrera, que por suerte era solo él, yo ya estaba en mi casa durmiendo, 53 tomas. Oh. ¡Wow! ¡Harto! Sí. ¡Qué terrible! Vamos. Sí. Terrible, pero... Pero quedó. Está bien y entretenido. A mí me gusta por lo menos el cine. Me da lo mismo esperar, me da lo mismo repetir. Me encanta estar en un set, ¿cachai? Me fascina, así que me da lo mismo. Iván Álvarez de Araya, el reemplazante. El reemplazante. Ah, pero hice también otra obra con él. Hice una obra que se llamaba Le Prenom, que era una obra de teatro comercial, muy divertida y qué sé yo. Y él tiene una formación actoral, bueno, es de la Chile, pero además trabajó mucho con Andrés Pérez, con el Gran Circo Teatro. Ah. Y en esa experiencia, por lo que yo he escuchado a la gente que trabajó con Andrés Pérez y todo, que parece que era muy bonito, es que él trabajaba muy colectivamente. Sí. Los personajes pasaban por todos los actores y al final, después de todo un proceso, él decía, ya tú vas a hacer este, tú vas a hacer este otro. Entonces todos probaban todos los otros personajes. Entonces los personajes se iban como encontrando. Y en el fondo, si a mí me tocaba probar un personaje que había probado tú antes, yo, obvio, tomaba lo bueno tuyo y no había rollo como, ay, me copiaba esto. No había esa... Era un trabajo realmente colectivo. Muy comunitario. Muy comunitario y muy bonito. Entonces... esta era una obra comercial con un texto, que una comedia, que ustedes saben, la comedia todo depende del timing, o sea, tenés que tirar el texto correcto, con el pie correcto, es como una canción, ¿no? Para que realmente funcione, con el ritmo adecuado. Todo. Y llevamos como 2 meses ensayando, faltaba como 1 mes para el estreno, y el Iván todavía no se aprendía el texto. Esto lo dirigía a Pato Pimienta y le decía como... ¿pero qué pasa, Iván? ¿Por qué todavía no te lo aprendes? No, es que estoy buscando el personaje. Y era como... No tenés que buscar el personaje en esta obra, tenés que aprenderte el texto, ¿cachai? Y eso era como muy divertido. Y ahí como atinó, hizo un trabajo espectacular y finalmente logró quebrarle la mano a la obra y hacer algo que tenía que ver con lo del Gran Circo Teatro, ¿cachai? Que había una escena, bueno, es que aquí voy a contar un spoiler, pero bueno, básicamente había una escena donde él metió al personaje de Hitler en escena. Yeah. Y lo hizo. Improvisó y era un highlight de ese momento de la obra. Así que igual sirvió su proceso finalmente, aunque después te digo que había que aprendérselo, pero logró meter de su cosecha y estuvo súper bien. Lo pasábamos súper bien además haciendo esa obra. Qué bacán. Que además estar a un mes de que no se sepa el texto, entonces uno igual se pone nervioso como ya por aprender, lo aprendes, ¿no? Sí, estábamos todos nerviosos, pero... Tuvo un buen resultado. Estuvo perfecto. Qué bacán. ¿Vamos con el último? ¿Quieres el último? ¿No? ¿Ya? Vamos. Porque después vamos a desmentir la anécdota de Héctor Morales. Ah, la vamos. Ay, qué bueno que voy a tener esa posibilidad. Sí, vamos a tener la posibilidad de De descargo. Matriarcas. Uy, qué atroz esta tele. Tú sabes que viste que la Josefina Fidelcorn tenía como 6 guaguas. Sí. Y había 8, porque había que de repente estarlas cambiando y no siempre estaban todas. Mellizas, ¿o no? O gemelas. Eran sextillizas en la ficción, por supuesto. En la vida real eran... Puras guaguas de cierta edad, que tenían que tener más o menos la misma edad. Y pasaba una cosa muy terrible, que de repente era invierno, el canal, que es Elefante Blanco, que viene en los pasillos helados y todo, pero el estudio, no sé por qué no se podía bajar la calefacción, estaba siempre como a 40 grados. O quizás era por las guaguas, porque estaban ahí, qué sé yo. Pero las guaguas iban vestidas como hijo único, como tenían como 2 parepantis, 3 chalecos, 2 piluchos. Era terrible. Entonces, esto es terrible, no quería contarlo. No es anecdótico. Pero yo me acuerdo que una vez, que la televisión no está hecha para los niños, ¿cachai? Uh-huh. Como la gente que trabaja, como el ritmo de trabajo y todo, no está hecho para que haya niños en el set. Y yo me acuerdo que
Hay una escena que parábamos a la mitad porque alguien se equivocaba, pasaba no sé qué cosa de luz, el micrófono no llegó, la cámara no sé qué, o la otra actriz o actor se equivocó en algo, entonces había que partir de nuevo y repetir y repetir, y de repente yo veo esa agua y era como, no, ¿cachai? No vamos a repetir, vamos a parar y esta guagua va a tomar agua. Y el coordinador del piso me dice, no, es que estamos súper apurados. Y yo, no. Es que esta guagua está deshidratada. Y paré sí. La escena y le trajeron como un patito y la pobre guagua, bueno, era así... Pero desesperada. Por, ¿cachai?, el calor también, po. Sí. Por el calor y porque estaba ya un rato ahí. Sí, si una guagua no podía someterla a esas cosas. Po. Por eso siempre en las películas donde hay una guagua, generalmente contratan gemelos o mellizos para poder estarlos cambiando. Claro. Y hay una regulación sobre la cantidad de horas que pueden pasar en un set, no solo en el set, sino en una sala de espera. Porque aquí, claro, pasaban todo el día en el camarín con sí. Una estufa y todo. Pero igual es terrible tener a una guagua. En una larga jornada, o hasta media jornada ya es muy largo para tenerla en un camarín esperando para una escena, es algo que no debería suceder. Y yo no sé si eso está regulado en Chile como por ley, o por lo menos sí yo sé que hay ciertos protocolos en el cine y todo, que hay gente que se preocupa de eso, pero no siempre se preocupan de eso. Ok, sí, porque yo me acuerdo que eran hartas guaguas. Sí, eran caletas guaguas. ¿Puedes desmentir ahora lo de Héctor Morales? ¿Héctor Morales? No lo voy a desmentir. Lo que pasa es que... pero es que hay variaciones. Hay variaciones. Sí, él nos contó. Sí, primero que nada, estábamos efectivamente ensayando una escena y él dice que cuando salimos de la escena, cuando ya estábamos fuera de cámara, él me deposita en el suelo. Sí. Y no fue así. Él me llevaba en brazos, imagínense, un brazo con el otro, y lo que hizo fue dejarme caer. ¡Ah! Solté el brazo y mis piernas cayeron así. ¡Pah! Y eso es un rebote, ¿cachai? Una mujer que está recién embarazada, hace poco tiempo, no puede tener ese rebote. Y yo no tenía 4 meses de embarazo, como él decía, tenía menos de 12 semanas. Por eso es que no lo había contado y por eso es que era tan frágil. Sí, pues. Entonces, por eso le conté, fue como, cuidado, le dije, por favor, porque me acababa de lanzar al suelo, literalmente. Qué buena. Qué buena. Sí, él nos dijo así, él como, dígale a la Blanca que desmienta. Sí. Oye, tenemos la última preguntita sí. Para ir cerrando. ¿La haces tú o la hago yo? Dígala tú. Un consejo que le puedas dar a los actores, actrices como nosotros. Que estamos recién empezando, a la gente que quizá a veces siente muy frustrada. Como algún consejo, alguna motivación. Está a punto de tirar la toalla. Sí, porque es difícil, es un medio súper difícil, es un país difícil para dedicarse a esto y además hay muchos actores, muchas escuelas de teatro y un campo laboral que uno piensa que es muy chico. El problema es que hay que cambiar ese pensamiento y en el fondo pensar dónde puedo servir yo con mis herramientas, que no solamente son las herramientas de la actuación, son cosas que tienen que ver con mi personalidad o con otras herramientas que yo puedo adquirir, otros estudios, otras formaciones. Y podemos encontrar un campo laboral mucho más amplio, como ver a dónde puedo ir a exponerme, dónde puedo, aunque a todos nos guste actuar y todos queramos ser la estrellita del momento, pero claro. No siempre es así, no. Y hay que buscar espacios de trabajo. Esto que están haciendo ustedes es bacán, ¿cachai? Además como dando a conocer a otra gente, digamos, que probablemente no tiene el mismo nivel de visibilidad que tiene una, ¿cachai? Claro. Es súper importante eso. Y buscar la manera de que a través de las redes hacerse más conocidos para que la gente pueda también tener acceso a esos contenidos que no aparecen en ninguna parte. Claro. Entonces eso está súper bien. Qué bacán. De verdad, muchas gracias por estar aquí, por aceptar las invitaciones. De verdad, por mi parte, yo te admiro demasiado. Me gusta mucho cómo actúas. Entonces, de verdad, me siento muy feliz por estar aquí. Me siento muy feliz. Y muchas gracias por tu tiempo, por estar acá y por apoyarnos a nosotros que estamos recién comenzando sí. En este proyecto. Muchas gracias. Y eso, los dejamos invitados a seguir las redes de Las Blancas, seguirnos en Spotify, suscribirse a YouTube, activar la campanita, darle like, todas esas cosas, seguirnos en Instagram, podcast.desdecero. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, nos despedimos. Desde Podcast Desde Cero. ¡Chao!